俺を覚えているか。俺はゴンフリークス、カイトを取り戻すためお前に会いに来た。Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Lo Que Me Dé. Estamos en un nuevo vídeo de Blockthroughs y hoy, mi gente, les traigo un vídeo en el cual vamos a hablar de la tercera parte del tráiler de la próxima actualización de Blockthroughs, que ya lo saben, es la update número 15. Como ya lo saben, estos últimos videos lo que hemos estado haciendo es que hemos hablado de las cosas que nos muestran en los sneak peek que los creadores van mostrando poquito a poquito. Y nuevamente ya está la parte número 3 del trailer, chicos. Y bueno, se vino una sola cosa, tardaron muchísimo para sacar una sola cosita, pero es algo que a muchos les metió muchísimo hype, entre esos entro yo. ¿Y por qué se debe esto? Bien, esto se debe, chicos, ya que sabíamos que iban a venir dos tipos de Awakening, que bueno, ya sabemos que uno iba a ser la Buda, pero aún no se sabía cuál iba a ser el segundo Awakening. Muchos decían que era la Pau, otro que la Gravity, otro que la Magma, otro que la Fénix, etcétera, etcétera. Y resultó que la próxima actualización se vendrá con el Awakening de la fruta Magu Magu no Mi, o como también la conocemos, la fruta Magma, mi fruta insignia. Me sorprende muchísimo, la verdad, porque hace como dos días, si no me equivoco, hice el showcase de mi fruta favorita, que es la Magu Magu no Mi, ¿vale? Mi fruta insignia, y a los dos días va y me sacan el trailer. O sea, estoy simplemente flipando, la verdad. Entonces, chicos, próximamente tendremos el despertar de la fruta Magu Magu no Mi y también el de la fruta Buda. Ok, ahora vamos a pasar a lo que viene siendo las habilidades que componerán al Awakening de esta grandiosa fruta. En el tráiler no nos muestran las habilidades como tal, o sea, sí las muestran, pero no las muestran en orden, ¿no? Nos muestran, son como fragmentos de los ataques, ¿no? El primero que nos muestran es como si nosotros pudiéramos lanzar puños de magma mucho más potentes. Por cierto, las nuevas texturas que van a tener la fruta magma se nota que son mucho más diferentes a la que ya tenemos. Como ya lo saben, a las que tenemos, chicos, simplemente son, pues esto, ¿no? Unos rayitos rojos. Pero en la próxima actualización con el Awakening se nota que sí tiene textura de magma. Un dato que me parece muy bueno y, la verdad, un puntazo al favor de los creadores. Luego tenemos una nueva habilidad que al parecer la serviremos para poder volar, ¿vale, chicos? O sea, me parece muy bien estas nuevas habilidades que tendrá la Magu Magu no Mi. Tiene una como que lanza meteoritos de frente, otra donde lanza como un tigre de fuego, de magma, perdón, otra donde lanza meteoritos de magma, deja fragmentos de magma por el suelo. Me parece muy interesante lo que viene siendo el Awakening de la magma, porque son habilidades que ya las conocemos, pero parecen nuevas porque nunca las hemos visto con las texturas y además tienen un diseño, forma y utilidad diferente. Una de las cosas que más me trajeron fue, bueno, aparte de la textura de la magma, es que tendremos como un ataque muy parecido al de la Quake Awakening, ya que al parecer nos impulsaremos hacia adelante, le daremos un gran puño de magma a nuestro oponente y lo impulsaremos hacia detrás. Algo así parecido, como ya lo dije, al despertar de la fruta Awakening, ¿vale? También tendremos, al parecer, el vuelo de magma. Al parecer, en vez de volar así, tendremos la capacidad de volar en un tigre de magma, el cual también vamos a poder estrellarlo para que haga daño. Y como ya lo dije, al parecer la magma va a dejar fragmentos, algo así como un envenenamiento de la fruta Venom. La verdad, las nuevas habilidades que van a componer a la fruta magma despertada, obviamente, me parece que son muy interesantes. La textura, la nueva utilidad que se le van a poder dar, y la verdad, me parece muy bien y un gran acierto de parte de los creadores de que escogieran la fruta magma. No porque sea mi favorita, sino que es una de las frutas más veteranas en Blockthroughs. Y en lo personal me gusta más que las frutas como son la Pau, la Gravity, la Fénix, que ya llevan su tiempo en Blockthroughs, sean las que reciban un despertar, en vez de las frutas que ya llevan bastante poco tiempo en lo que viene siendo Blockthroughs, como son la Control, la Mochi y la Dragón, que para mí hasta el momento están muy buenas. Pero frutas como son la Magma, la Pau, se merecen lo que viene siendo una Awakening, y esperemos que en próximas actualizaciones esto ocurra.
Y bueno mi gente, esto es todo por mi parte, espero que el video les haya gustado y sobre todo les haya servido. Recuerden que si quieren más videos de lo que viene siendo Blocks Louis, ya sean guías o showcase, simplemente tienes que dejar tu like para completar o superar el reto de 160 likes. Si completamos o superamos esa meta, seguiré trayendo más videos de este grandioso juego. Y recuerda que yo no solo subo Blocks Louis, también subo juegos que ustedes me recomiendan por los comentarios. Abajo en la descripción está mi grupo de Discord por si te quieres unir, ahí estará, así que puedes unirte. Y no tengo más que añadir. Con esto me despido, un saludo y eso es todo.